De ganar con Chaos, probablemente el personaje más débil de todo Dragon Ball es Parking Zero, el personaje de Goku Ultra Instinto, uno de los más poderosos, si no es que el más, bueno, no, el más creo que es Whis, pero si le puedo ganar a Goku Ultra Instinto, yo creo que ya podemos pasar a la pelea de Whis. Y este video no se acaba hasta que le gane a Goku Ultra Instinto con el personaje de Chaos, ¿ok? Así como tiene la carita, es mucho más fuerte de lo que parece, y para no hacer trampa, por supuesto, en las reglas le vamos a poner aquí en... fuerte, súper, o sea, súper, que es la dificultad máxima. Según yo, la verdad es que soy bastante bueno, no tan bueno como algunos que he visto por ahí. Pues vamos a comenzar esta batalla, esta grandísima batalla. Uy, se viene fuerte, ¿eh? O sea, estoy seguro que voy a perder unas 180 veces, pero se va a lograr, ¿ok? Se va a lograr, ese hermoso personaje, chavos, lo va a lograr. Ustedes lo ven así muy cariñosito, muy bonito. Voy a perder. Mil veces voy a perder, pero bueno, se va a intentar. Ustedes lo ven muy cariñosito y muy bonito, muy tierno, pero tiene algunas habilidades muy pasadas de lanza, ¿eh? Vamos. ¡Uy! Lo que no sabe es que ya aprendí a hacer ese super esquiva. Vamos, se puede. Vamos a ponernos en modo Sparking. Tiene una habilidad muy pasada de lanza que es Adiós Señor Ten, pero no la vamos a usar porque quita 2 barras de vida al enemigo, ¿ok? Y vamos a pegarle una de estas. ¡Vamos! Quita 2 barras de vida, pero me mata. O sea, básicamente me sacrifico. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ánimo! 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 ¡Cómo me esquivó todo! ¡Qué fue ridículo! ¡Vamos! Vamos a aplicarle esta. ¡Un piedradón! Se lo esquivó. No hay que dejarlo que use el Kaioken ni nada de eso porque nos va a hacer pedazos. Bien. Y le tiramos un Dodonpa. Oigan, pues creo que lo vamos a derrotar, ¿eh? Está en súper difícil y lo vamos a derrotar. Les dije que creía yo que era muy bueno, ¿eh? De la que me salvé. Igual si lo derrotamos, me paso a Whis, ¿eh? Que Whis sí vendría siendo ahora sí el personaje más roto de todo el juego. Ahí está. Según yo, con esto ya le gané. Sí. Le gané. No puedo creerlo. Fue mucho más fácil de lo que pensé, ¿eh? O sea, está en la dificultad máxima. No hay mayor dificultad que esta. No hice trampa. Ustedes vieron cómo puse ahí súper difícil. No creo que sea súper fácil. Creo que es súper difícil. Entonces, vamos a los ajustes de batalla y vamos a la siguiente batalla contra Bills. ¿Qué les parece? O sea, según yo, Bills es después de Ultra Instinto. A Goku Ultra Instinto, Bills está por encima de Goku. Y por encima de Bills está Whis. Entonces, vamos sobre Bills con Chaos. Está en súper difícil, entonces debe de ser algo difícil. Ahora sí, Chaos contra el mundo. Chaos y yo contra el mundo. Chaos y yo contra el Bills. Ya después, si les gusta ese video, me meto al online para ver cómo me hacen pedazos en el online con Chaos. Pero yo quiero con Chaos. O con Mr. Satan también estaría chido, ¿no? O sea, con los personajes más débiles. Está bien, lucharé. Vamos, contra Bills. ¡Wepa! Es que una vez que dominas esos elementos de bloquear, esquivar, esas cosas, de teletransportarte, y el modo Sparking sobre todo, ya no está tan difícil, ¿eh? ¡Wepa! ¿Vieron cómo esa esquiva que me aventé ahí? ¡Wepa! Como que las cosas empiezan a ser muy fáciles. ¡No! La regué. La regué, le hice el fatality al puro principio. No. Ya valimos, ¿eh? Porque se me va a acabar la vida. Es que se me olvidó. Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar con esa nada de vida. No creo, lo dudo, pero bueno. Vamos a aplicar sus habilidades especiales. A ver, vamos a ver. Porque no me encuentre, que no me encuentre. ¡Diablos! ¡Corre! ¡Vuela! Vamos, tú puedes, chavos. Tú puedes. No tienes nada de vida, pero tú puedes. Ay, chale. Se sabía. No pregunten cómo me teletransporté. Es que andaba viendo qué onda con el control. Pero ya. Ese va a ser el reto del día de hoy. De hecho, así le voy a poner el video. Yo y Chavos contra el mundo. O más bien Chavos y yo contra el mundo. No alarmas, Bills. Le hacemos la habilidad esta. Y le tiramos un poder. Dodonpa. Qué combate me acabo de reventar, ¿eh? De hecho, si le hago la autodestrucción, ya lo derroto, ¿eh? Es cuestión de que me agarren una vez. Con una vez que me agarren, me destrozan. No puede ser, me acaba de tirar su habilidad, su fatality.
No sé cómo bloquearlo, pero lo voy a intentar. Me mató. Lo que les digo. Lo que les digo. Con una vez que me agarren. Caso. O caso, como dice el meme de los chavos, ¿no? Creo que ya le puedo aplicar la habilidad super especial y ya lo derroto, ¿eh? Bien. No, no, se iba a poner a dormir para recuperar vida, pero no lo dejé. Uy, no me pregunten cómo lo esquivé, porque ni yo sé, pero lo logré. ¡Upa! ¿Para dónde vas, Bills? ¿Para dónde, Donompa? Casi lo derrotamos. ¿Lo derrotamos con el autosacrificio o a puro golpe? A puro golpe, ¿no? ¿Para humillarlo? Sí, vamos a humillarlo. Super difícil. Chaos contra Bills. Acabo de romper el multiverso de Dragon Ball. Contra Whis. Este sí, se supone que Whis. O sea, no lo digo yo. La comunidad, todos dicen que es el más roto. Super difícil. Y Whis contra Chaos. Va a ser complicado, ¿eh? Hay una técnica bien rota de Whis. Que también tiene el Ultra Instinto, por cierto. Que es básicamente esquivar todo en automático. Pero tiene mañita. Por ejemplo, si lo atacas con un ataque de dragón, como ese que acabo de hacer, que es con arremetida de ki, no lo puede esquivar. O si le aviento primero bolitas de esas, no lo esquiva en automático. ¿Por qué hablé tan rápido? Toma, pedradón. Ánimo. Vamos, vamos. Creo que si ya le tiro la habilidad super especial de que me autosacrifico. No, no, no. Bien. Vamos, tú. A ver, yo cuando les dije que soy bueno, tampoco quería presumir, pero siento que lo derrotabas. Lo derrotabas. Siento que sí me estoy pasando de bueno, Porque estoy con Chaos. Yo creo que los peores personajes. Bien, ganamos. ¿Cuándo habían visto en la historia de Dragon Ball Chaos le ganara a Whis? Este video se acaba cuando Chaos le gane a Goku Ultra Instinto, Bills y, por supuesto, Whis en súper difícil de dificultad, ¿ok? Entonces, vamos allá. A la batalla final. Se puede, banda. Se puede. Estoy demente. Lo que es no tener nada que hacer, ¿se fijan? Lo que es no tener nada que hacer. O sea, pero, a ver, compré el juego. Dije, le tengo que sacar jugo, ¿saben? O sea, tengo que probar este tipo de cosas porque son las que divierten, ¿saben? O sea, poner a los más débiles contra los más fuertes es lo que realmente divierte. Pero estoy seguro que me van a hacer pedazos, ¿eh? Literalmente no los tengo que dejar ni respirar, porque si los dejo recargar chakra, que aquí. Perdón, es que estoy volviendo a ver Naruto. Por eso dije chakra. Pero si los dejo de recargar chakra, van a hacer pedazos. Entonces, vamos a atacarlos con el Moss Parking. Para que no puedan hacer nada. ¡Huepa! ¡Huepa! Pero una vez que me agarren, se acabó todo. Vamos. Vamos a hacer ilusión de imagen. No me mueves parking. Rayos, cambié de personaje. Vamos. Se puede. ¡Uepa! Lo bueno que ya las teletransportaciones ya las tengo más que dominadas, ¿eh? Bien, vamos, se puede. Rápido, mueves parking. No los dejes respirar. Vamos. ¡Uep! ¡No! Ya las teletransportaciones me la sudan, viejo. Y vamos a aplicarle otra de una vez. Ah, no lo haces seguidas. Vamos, modo Sparking. No te voy a dejar respirar, Bills. Si te dejo que me pegas, aunque sea un golpe, va a ser mi final. Entonces, no podemos. Y no me puedo gastar la autodestrucción porque no, te deja uno de vida. Me van a derrotar como si nada. Vamos. Vamos, ¿sí lo hacemos? Bien, derrotamos a Bills. Va uno. Nos falta Goku y Whis. No, ¿dónde está Goku? ¿Dónde está? Es lo malo que cuando derrotas a uno desaparece de la vista. Ahí está, ya lo vi. Bien. ¿Ya lo vi? ¿No lo dejamos recargar?
No lo dejamos recargar, no lo dejamos recargar. ¡Huepa! ¡Huepa! Toma. ¿Quién? Oigan, ¿pueden creer? Imagínense que les gane la primera. Yo no, ¿eh? Porque literal, no sé si ya vieron la cantidad de vida que tienen y la cantidad de vida que les he bajado. Vamos, vamos, no lo dejes. Bien. Bueno, eres chavos. ¡Qué bueno eres, chavos! ¡Qué bueno eres, chavos! ¡Qué bueno eres, chavos! ¡No, dompa! Y nos vamos a guardar la autodestrucción para Bills. Ahí viene Bills. No, 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 por favor, no. Pégale, 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 pégale. Aprovechando que no está el 100. Bien. ¡Huepa! Ojo, quiero recordarles que están súper difícil, ¿eh? No, no me lo estoy inventando ni nada. Ustedes vieron cómo cambié la dificultad. ¿La verás? ¿La verás? ¡No la armas! ¡No la armas, Whis! Sí te gano, sí te gano. ¡Claro que te gano! Si no cambia Goku Ultra Instinto, voy a tener que aplicar el poder final a Goku Ultra Instinto. ¡Huepa! Increíble, 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 increíble. Sí la armo, sí la armo. Se acabó el tiempo. Pero le vamos a agregar un nivel. Un nivel, un bombón más, dijera Bob Esponja. Un nivel más de dificultad, chavos. Y este video no se acaba hasta que le gane a siendo chavos contra todos estos. Goku Ultra Instinto, Bills, Whis y Super Broly así en su máximo esplendor. Así que vamos para allá. La voy a sufrir, pero se puede lograr. Creo que soy lo suficientemente bueno como para derrotarlos. Así que vamos para allá. Recuerden que la técnica, la táctica, es no dejarlos respirar. Porque si los dejamos que me den un solo golpe, me van a pegar un combazo que en la vida me voy a recuperar de él. Goku tiene mucha vida, ¿eh? Goku tiene una cantidad de vida, pero tan exagerada. El secreto de ganar con chavos es permanecer en el modo Sparking. Y lo hacemos básicamente así, porque mientras están desmayados... No, 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 no. No cargues. No cargues chakra. Que diga aquí. No puede ser. No, no, no. ¿Por qué sacaste a Broly? Sacaste mi peor pesadilla. Vamos a hacer ilusión de imagen por si nos tiran un golpe. Ya lo tenemos dominado. ¡Oh, no, no! Vamos a pegarle. Pegarle. ¡No! ¿Por qué Broly es tan poderoso? Que Broly se... ¡Diablos! Broly está muy ojete, ¿eh? ¡Cállate, Broly! Bueno, cambió a Whis. Pasa nada, no pasa nada. Nos deja cargar el modo Sparking. Ya, 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 ¿no? No seas, no seas. Ahí está. Se lo alcancé a quitar. Ey, el difícil de esta partida va a ser Broly, ¿eh? Los otros no, sí son complicados, pero no tanto. Es Broly el que siento que me va a dar muchísima pelea. Con Broly necesito asegurarme de estar en el modo Sparking. Tenemos Dodonpa. Bien, ya casi nos hacemos de Whis. Por favor, recarga la habilidad, punto de habilidad, rápido. Bien, modo Sparking. Ya cayó. Las está esquivando todas, Dios. Digo, en automático. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no. Ataquele. Potencia. Y un pedradón. Focazo. Pues él se lo esquivó. Ilusión de imagen, por favor. No, valió. Por favor. ¡Ah! No me pregunten cómo, pero se lo alcancé a quitar. Rápido, mouse parking. Mouse parking, mouse parking. Vamos, tienes que derrotar a Goku antes de que pase algo, porque... Vamos, derrótalo. ¿Todavía le quedaban barras y vida? No puedo creerlo.
Vamos. Vamos, vamos. No puede ser, le quedó una cosa de nada. O sea, nos queda Broly con casi toda la vida y Bills con casi toda la vida, ¿eh? Uf. ¿Casi me hace pedazos? Estuvo complicado. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Voy a tirarle esto. Vamos, se logra, se puede, se puede. Vamos, no lo dejes respirar, no lo dejes respirar. No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Nos podemos deshacer de Broly. ¡No, por favor, no, Broly, no! ¡No, Broly, no! ¡No! Creo que me derrotó, casi. Gánale, por favor. Chocaron. Vamos, vamos. Se puede. Se puede, banda. Casi no tengo vida, pero no importa. Con el modo Sparking, siento que sí le podemos ganar. Vamos. Vamos. Se puede, se puede. Se logra, banda. Bien, ya nos deshicimos de Goku. Ya nos deshicimos de Goku. Bills tiene la vida completa. Ese es un... ¿Vamos? No, no, no. No seas así, no seas así. Me cago en una bebida. ¡Horror! Bien, bien, bien. Con... cualquier cosa que nos peguen, estamos muertos, ¿eh? Bien. Bien. Bien, bien. ¡No! El problema cuando te agarran por la espalda es que no te puedes cubrir de ninguna manera, ¿eh? Para no le choque. Vamos a tirar el Dodonpa. Ya le dejamos bastante vida, pero es que... ay, Broly es el complicado de esta cosa, ¿eh? Vamos a modo Sparking. Y casi me derrota Goku. Bien. Modo Sparking porque no tenemos... no puede ser. ¡No! Pues aquí prácticamente lo que pasó es que literal como que lo pausé porque tuve que hacer algo. Y cuando lo pausé, pues normalmente solo apagar el micrófono. Entonces como apagué el micrófono ya cuando reinicié otra vez la partida, resulta así que pues se me olvidó prenderlo. Así que por eso estoy yo ahorita con la voz en off, así como en los gameplays de antes que comentaban las partidas mientras las hacían. Pero les digo como spoiler que jugué muchas, muchas, muchas veces contra este equipo, super equipo, que la verdad está muy, pero muy difícil y muy complicado. Entonces después les digo que no les puedo ganar. Y como me tuve que ir, pues por eso básicamente lo dejé incompleto. Pero les prometo que pues si quieren, ya después hago otro así igual, porque estoy seguro que sí les puedo ganar. Sí les puedo ganar a todos, inclusive le puedo agregar a alguien más pasado de lanza al equipo. Ahí me derrotaron. Y ahí fue cuando yo ya dije, no, pues ya valió churro. Entonces pues nada, ahí se queda. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Si soy muy malo? ¿Si soy muy maleta? ¿O de plano si el equipo que elegí me pasé de lanza y pues está tan complicado? Pero pues nada, suscríbete y todo eso, ya te la sabes. Así que pues nada, yo soy Pablo Caído. Bye.